Se prohíbe ofrecer al público, donar o poner en circulación a cualquier otro título toda clase de productos o bienes con posterioridad a la fecha de vencimiento o cuya masa, volumen, calidad o cualquier otra medida específica en los mismos se encuentre alterada. Así versa el artículo 14 de la Ley de Protección al Consumidor, y en este sentido la Defensoría del Consumidor ha lanzado un proyecto denominado Plan de Inspección en Cafeterías, Chalet o Cafetines en Centros Educativos. A través de la licenciada Yancy Urbina, quien es la presidenta de la Defensoría, lanza lo que es el Plan Nacional de Verificación en el tema de cafeterías o cafetines, en el marco de lo que es el plan escolar. Productos que no estén vencidos, que no los venda o no los tenga a disposición para la venta, el que tenga los afiches de los derechos de los consumidores, el que tenga los precios a la vista. Y además estamos asegurándonos con estas inspecciones que todos los productos que tengan establecida una fecha de vencimiento. La inspección se ha dado en los 3 departamentos de la zona occidental, Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán, y hasta el momento han sido pocos los productos en malas condiciones que han sido encontrados en los chalets, cafetines o cafeterías. En toda la zona de Occidente están nuestros delegados, nuestros técnicos inspectores, realizando visita por cada uno de los centros escolares y yendo a verificar en los cafetines cómo se está comercializando estos productos. Un acta y una sanción económica es lo que los propietarios de estos centros de venta se enfrentan en caso de encontrarles productos en mal estado. En alimentos, la Ley de Protección al Consumidor establece de que una vez nosotros encontrado el hallazgo de encontrar un producto vencido, primero suceden dos cosas que para mí desde ahí ya inicia la parte sancionatoria. Primero levantamos un acta donde hacemos ver de que se encontró ese producto vencido. Luego levantamos otra acta que es donde hacemos constar que vamos a destruir ese producto en ese momento. Pero esto es el inicio, porque nuestras actas son trasladadas al tribunal sancionador. Ellos notifican a los proveedores y posteriormente elaboran una resolución, que esa resolución es donde se puede establecer la sanción económica. Este plan de inspección se realizará hasta el mes de febrero, pero la Defensoría del Consumidor invita a que se hagan las respectivas denuncias sobre los productos vencidos o en mal estado al 910. Únicamente se debe reportar el producto y el lugar donde es vendido. No es necesario brindar datos personales para la protección del denunciante. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.